aplausos con las palmas. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tú eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. Definitivamente no podemos dejar de cantar sobre Dios. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas. Enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Quién como tú, Señor? No hay otro Dios, eso es lo que nos hace, Señor, sentirnos tan bien de ser tus hijos, que tenemos un Dios tan grande y tan poderoso. Y eso es lo que queremos mostrar, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Jesús? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Lleno está de tu poder. Grande eres. Sobras poder y majestad. Tú eres todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande. ¿Quién como tú? Queremos seguirte cada mañana, Señor, porque no hay nadie, nadie como tú. Por eso queremos rendir nuestro corazón delante de ti. Arranca de raíz. Que no es de ti, el velo desaparece.
escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Gloria a Dios. Vamos a venir al altar del Señor y vamos a ponernos delante de Él y colocar nuestra vida a sus pies, ¿verdad? Porque creo que todos tenemos esa necesidad de estar en su presencia, de buscarle, de decirle: Señor, te necesito para seguir adelante esta semana. Te necesito, Señor, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi guía, porque tú eres mi Dios. Y hoy vengo aquí a tu altar a buscarte. Hoy vengo, Señor, a decirte: Dios, estoy necesitando de tu presencia, porque esta semana es una semana un poco difícil, porque han pasado cosas, Señor, en las cuales yo no sé qué hacer, pero tú sí, Señor. Sé que tú vas a darle la sabiduría a mi hermano, a mi hermana, Señor. Tú vas a estar tocando su vida, su cuerpo. Tú vas a estar, Señor, obrando poderosamente, bendito Dios.
tú, Señor, te vas a encargar de nuestras cosas, porque hoy venimos a buscarte a ti, Señor, porque tu palabra, Señor, hoy la tomo y digo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hoy queremos, Señor, levantar nuestras manos a ti, Señor, aunque estén cansadas, aunque estemos sintiendo de fallecer, tú vienes a renovar a mi hermano, a mi hermana, Señor, tú vienes a fortalecerlo, tú vienes a decirle: yo estoy ahí contigo, yo te voy a levantar, vea, sigue adelante, porque no estás solo, estás conmigo, y tú, Señor, eres nuestra compañía, eres el Padre que está ahí cuidando, dirigiendo, dando, Señor, el camino a seguir. Gracias, Papito Dios, porque sabemos que en ti hemos confiado y seguiremos confiando, Señor. Creemos en ti, Señor. Te creemos a ti, Padre bendito. Y hoy, Señor, sé que tú, Padre bendito, estás tocando cada corazón, estás tocando cada vida, y hoy estás quitando las cargas, Señor, que traen mis hermanos: carga económica, carga familiar, carga por un hijo, carga, Señor, por una enfermedad. Hoy, Señor, dejamos esas cargas aquí, porque tú no las recibes, Señor. Tú recibes, Señor, todo mi dolor, toda mi angustia. Tú recibes, Señor, mi vida, Padre, y hoy quiero colocarla delante de ti, Señor. Quiero ser firme a ti, Señor. Ayúdame, Padre, a no caer en tentación. Líbrame del mal, Señor. Ayúdame a perdonar, bendito Dios, al que me ofende, Dios, a sanar mi corazón, a estar libre, Señor, de toda amargura, de todo enojo, de todo aquello, Señor, que quiere venir a quitar mi gozo, mi felicidad, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, me declaro libre, porque tú eres, Señor, el que sustenta mi vida, Padre. Quiero mirarte a ti, Dios. Quiero seguir en esa conexión contigo, porque si estoy en una conexión contigo, podré tener buena relación con los que están a mi lado, con mi familia, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija, Señor. Así eres tú, Dios. Derrama de tu gracia en cada uno de mis hermanos, Señor, porque sé que tú, Señor, le darás la salida. Tú abrirás la puerta que se necesita, Señor. Gracias, Dios. Úngenos con tu Espíritu Santo. Derrama de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de mis hermanos. Derrama hoy de tu Espíritu Santo, porque sin ti, Señor, no damos un paso adelante. Es contigo que ganamos la victoria. Es contigo que vamos, Señor, a la batalla confiado. Gracias, Jesús. En tu nombre oro hoy y te doy gracias, mi Rey. Amén. Dele ese aplauso al Señor, porque el Señor está contigo y Él ha oído tu oración. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra, no de los montes. Entregamos todas nuestras cargas a ti, porque solamente en ti. Cuando ando confundido y siento que soy perdido, yo no temeré. Yo sé que estás aquí. Si me encuentro en el valle, en medio de un desastre, mi confianza está en ti. Yo sé que estás aquí. Me ayudas tú, eres mi fuerza.
restauraste, mis lágrimas limpiaste, en ti está mi fortaleza. Hoy tu gracia es eterna, mi ayuda eres tú, eres mi fuerza, mi luz. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros, tus hombros me ayudan. Refugio mío es, no tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros me ayuda, eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Me ayuda, eres tú. Tengo que verlo, pues sé que me ayuda, eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Ayuda, eres tú. Tengo que verlo porque sé que eres tú. Me ayuda, eres tú. Eres mi fuerza, mi luz. Tú cargas mis penas, mis miedos, mi enfermedad en tus hombros. Tus hombros me ayudan. Refugio mío eres tú, no tengo que verlo, pues sé que mis cargas están en tus hombros, tus hombros me ayuda, eres tú. Tengo que verlo, yo lo creo. Me ayuda, eres tú. Tengo que verlo, porque sé que me ayuda. Tengo que verlo, yo lo creo. Me ayuda, eres tú. Tengo que verlo porque sé que me eres tú. Ayuda, eres tú. No tengo que verlo, yo lo creo. Me ayuda, eres tú. No tengo que verlo porque sé que eres tú. Sabemos que eres tú, Señor, que son tus brazos, que es tu fuerza y no nuestra fuerza, Señor, que es tu poder y no nuestro poder. Por eso dependemos de ti, Señor. Por eso dependemos de ti, Señor. Por eso eres todopoderoso, Señor. Y te alabamos esta mañana. Está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dificultades, a lo que nos atormenta, que no hay nada imposible para Dios, que no hay Dios más fuerte que nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres poderoso, eres todo poderoso.
majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Nuestro amparo y fortaleza, nuestro refugio, nuestro libertador. Tú eres Dios poderoso sobre nuestras vidas, Señor. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo hoy, Señor. Te aplaudimos hoy, Dios aquí, Dios poderoso. Rey de reyes, Rey del universo, Rey de nuestras vidas. Lo declaramos esta mañana que tú eres Rey de nuestras vidas, Señor. Bueno, antes de que se siente, salude a su hermano, dígale bienvenido. Lo amo en el amor del Señor y me alegra verlo así tan elegante y tan querido. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos compartir con la familia de Dios, nuestra mejor familia, la familia que ha sido lavada con la sangre del Señor. Pueden tomar asiento, ubicarse en su lugar. Y bueno, gracias a Dios porque hoy hemos podido venir a su casa, amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar aquí? Amén, gloria a Dios. Y hoy tenemos invitados, tenemos aquí a la pastora Maribel. Pastora Maribel, póngase de pie con nuestra profesora Diana, viene de Medellín. Y Anamali, ¿está Anamali por ahí? No la veo. Ay, mira, no te veía. Y Anamali, la pastora de Villavicencio. Gracias, bienvenidas, pastoras. Démosle ese aplauso de bienvenida a nuestras pastoras. Damos gloria al Señor. El Señor nos ha permitido estar estos 2 días y hoy es el tercer día que vamos a estar en un seminario, La Verdad de la Mujer, ¿verdad? La Verdad sobre la Mujer. Y que cada uno conozcamos, así como el pastor estuvo en este evento de los hombres, soy padre, ¿verdad? Entonces, asimismo, nosotras estamos aprendiendo lo que es ser mujer para poderlo multiplicar y poderlo llevar. Damos gracias a Dios por esa bendición grande y maravillosa que Dios nos permite cada día aprender. Y como dice, podemos tener 100 años, pero seguimos aprendiendo, ¿verdad? Nunca terminaremos de aprender, y más la palabra de Dios, que es una fuente inagotable de bendición. Bueno, ¿cuántos saben que de hoy en 8 días, bueno, hay 2 cosas muy importantes? Primero, tenemos un invitado, ¿verdad? Ustedes ya tienen sus invitados, por los que han estado orando, por los que van a traer dentro de 8 días. Bueno, tenemos el sábado el ayuno y queremos que todos los servidores, todos los que están en la alabanza, todos los que están en los sugieres, todos los que están haciendo el ministerio infantil con las mujeres, con los hombres, con las parejas, todos debemos estar en este ayuno, porque el pastor va a hablarnos al liderazgo y va a hablar a aquellos que se están formando como líderes y quieren servir al Señor. Entonces no se pierda ese ayuno, porque va a estar nuestro hermano trayendo esa palabra poderosa de 8 a 12 del día, de 8 a 12 del día, el pastor Ferney. Y el domingo, entonces, vamos a estar aquí a las 9 de la mañana, todos reunidos para una campaña poderosa de transformación de vida. Entonces, por favor, traigan sus invitados, no se vengan solos.
aquel por el cual han orado, aquel por el cual desean y han deseado que conozcan de Cristo, su familia, sus amigos, su vecino, bueno, el que está en la panadería, cualquier persona, todos somos ¿qué? Esos hijos de Dios, esos hijos que están perdidos, pero que van a venir ¿a qué? A reconciliarse con Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces, no olvidemos que entre 8 días tenemos eso. Y las votaciones, somos ciudadanos colombianos, aquí hay un extranjero, ¿verdad? Está nuestro hermano español, bueno, él no, está aquí mi otro hermano de Guatemala, ¿verdad? Mira, estamos internacionalizados y tenemos, ¿verdad? Personas de Honduras, tenemos. Entonces, los colombianos tenemos un compromiso dentro de 8 días. Cumplamos ese compromiso, madrugue a las 8 de la mañana o después de que vaya, salga de la iglesia, vamos ¿a qué? A cumplir nuestro deber ciudadano. Queremos un cambio para Bogotá y seguiremos orando y clamando, y el Señor va a colocar el hombre, las mujeres que van a estar gobernando nuestra ciudad y nuestro país, y vamos a orar fuertemente, pero debemos cumplir con nuestro voto, amén. Bueno, Dios les bendiga, vamos a recoger los diezmos y ofrendas. Todos hemos sido bendecidos. Amén. O alguno no ha comido por 8 días. A ver, yo no veo a ninguno aquí con cara larga ni desfallecido. Dios ha provisto. Amén. Entonces vamos a orar y darle gracias. Papito Dios, hoy te digo gracias porque me has suplido en todo. Tú me has dado, Señor amado, no lo necesario. Tú me has dado sobreabundantemente, Dios. Gracias, papito Dios. Y yo hoy quiero, Señor, dar esta ofrenda, dar este diezmo en agradecimiento a ti. Y no solo eso, sino porque es un mandato tuyo, Señor. Yo quiero obedecerte, quiero guardar tu palabra, tus mandamientos, porque eso es lo que trae bendición. Y quiero, Señor amado, que tu casa, Señor, sobreabunde el alimento, sobreabunde, Señor, para que podamos seguir llevando la palabra a aquellos que lo necesitan. Así como un día yo conocí, así anhelo, Señor, que muchos se acerquen a ti, Padre. Por eso, Señor, bendigo cada mano dadora. Bendigo, Señor amado, el trabajo donde están. Bendigo, Señor, la empresa. Bendigo, Señor, los negocios de mis hermanos, donde ellos, Señor, reciben esa provisión. Que tu presencia esté allí, Señor, y que ellos puedan ver tu mano poderosa siendo derramada en la economía, Padre. Gracias, Señor, porque sé que tú reprendes al devorador, tú reprendes, bendito Dios, a todo aquel que quiera quitar, Señor, nuestros bienes, y están bajo tu protección, la protección tuya, Señor amado, de nuestra casa. Por eso hoy, en agradecimiento y en obediencia, traemos a ti esta ofrenda y esos diezmos, Señor. En tu nombre oro y bendigo tu iglesia dadora, Señor. Amén y amén. Bueno, recojamos los diezmos y las ofrendas en esta mañana. Y como les venía contando, estamos recibiendo este seminario para aprender a ser esas buenas mujeres, esas buenas esposas que Dios quiere que seamos. ¿De acuerdo a qué? A su palabra. Y solo el reto es ser la mujer Proverbios 31, ¿verdad? Mi hermana Maribel y mi hermana Ana Mari. Sí, ser ese reto de conocer con este mundo tan cambiante, ¿verdad? Que ahora pues ya no existe el valor del hombre como tal o de la mujer como tal, sino que ya están cambiando a un tercer sexo que no existe ni existirá, porque Dios fue el que creó, ¿verdad? El sexo, y el sexo es bueno porque somos hombres, porque somos mujeres, y Dios quiere afirmar eso en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias al Señor. Bueno, pastor, hoy tenemos una presentación de un bebé maravillosa, entonces voy a pedir a los padres que pasen por aquí. ¿Se emociona de tener un nuevo bebé en nuestra iglesia? Amén. Démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestro niño Juan Martín. La palabra del Señor dice, el Señor Jesucristo dijo: dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, de los tales es el reino de los cielos. Y en esta misma bendición creemos de que
La Biblia dice: instruye al niño en su camino, a los niños, y ellos no se apartarán del camino de Dios. Y hoy a Santiago, que bueno, ya varios años lo conozco, ahora Claudia, la he conocido, paisita de Medellín. Mira, ahí está la pastora de Medellín. Entonces, que hoy vienen ellos a presentar a su hijo delante del Señor, a Juan Martín. Y Juan Martín, pues, es muy hermoso, véanlo. Ojos claros, se parecen al papá y a la mamá hartísimo. Una bendición, gloria a Dios, un niño. Y hoy venimos a retarlos en como iglesia para decirles que en verdad estamos acá para abrirle las puertas de la comunidad, de la comunión, para que Claudia pueda sentir el apoyo de varias mujeres, para que le enseñe a ser esa madre, esa mujer. De parte mía y otros hombres, a Santiago, hace 8 días estábamos en un curso sobre parejas, perdón, sobre padres, y decíamos: Señor, yo soy un padre, Señor, yo soy padre. Y la enseñanza fue muy profunda. Fueron 3 días que vamos a darlo también, tal vez en febrero o marzo, de porque el problema más grave de la sociedad, y especialmente la colombiana, es que no hay papás. No hay papás, o hay papás pero no saben cómo ser papá. Entonces también es una parte frustrante. Yo soy papá pero no sé cómo hacerlo. Usted nos tiene unas instrucciones muy hermosas, y hoy por eso aquí hay un gran papá, jovencito. No le preguntamos la edad, pero bien joven, y ella también bien joven, ¿cierto? La Biblia dice que eres bienaventurado, Santiago y Claudia, y dice que el que teme al Señor, en sus mandamientos, que se pueda deleitar en gran manera. Ahora, su descendencia, mire ya, su descendencia acá a Juan Martín, será poderosa en la tierra, y la generación de los rectos será bendita. Entonces, querida pareja, Santiago y Claudia, hoy queremos orar por su hijito y bendecirlo en el nombre de nuestro Dios, y decirle que esta es también la casa del niño. Cuando lo traemos y él oye las canciones, él comienza a ver a los otros, él también va a alabar al Señor de temprana edad. Y dice entonces que si lo instruimos, él no se apartará. ¿Sí? El problema es cuando ya estamos muy mayores y estamos ya muy torcidos. Entonces, pero el niño va a entrar acá y allí está. Así que él resplandecerá y será bendecido en el nombre del Señor. Así que voy a tomarlo en mis manos. Señor amado, te damos gracias, Señor glorioso, por Juan Martín, glorioso Dios. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Señor, porque tú estás acá para mostrar tu gracia sobre ellos, sobre sus padres y sobre este niño. Señor, fluya tu bendición, fluya tu grandeza, Señor amado, que desde temprana edad tu poder y tu presencia esté con él, Señor amado, para que crezca en salud, que crezca con gozo, que crezca en paz, que lo de las caricias y el amor de su padre y de su madre sean, Señor, para él, Señor, una fortaleza y una bendición. Hoy, glorioso Dios, Señor, sea bendecido en tu nombre, Padre, sea bendecido en tu nombre, Jesucristo, y en tu nombre, Espíritu Santo. Gloria a ti, Señor. Amén, amén. Ahí está el niño. Felicitaciones, Claudia y Santiago. Bendiciones. Bendiciones grandes. Muy bien. Amados hermanos, yo en estos domingos les he estado queriendo presentar unas llaves a ustedes, las llaves de poder, ¿cierto? Y las llaves son algo importante. Estas llaves en un momento a otro me las entregaron a mí para mi carro. Entonces el que me iba a entregar el carro me dijo: estas son sus llaves, y yo las iba a agarrar. Me dijo: pero tengo que darle instrucciones de cómo manejar su carro. Entonces fue allá a orientarme cómo iba a manejar el carro, cómo era automático, que esto o aquello, la otra, que cómo funcionaba, en fin. Y entonces otra vez me iba a entregar la llave, pero me dijo: pero entonces tiene que cuidarlo, me estaba dando muchas lecciones. Y yo no sé, ¿cuántos desean recibir las llaves del poder del reino de los cielos? Ok, aquí hay una llave de un carro que abre y cierra. Las llaves sirven para eso, para abrir o cerrar. Las llaves de su casa son entregadas solamente para aquellos que son de su familia, ¿verdad? Y estas llaves abren o cierran.
Bien, estamos hablando de las llaves del poder. Y en principio hemos hablado de la llave que tiene que ver con el despojo. Es la llave más importante del reino de los cielos. Aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador y el reino de los cielos se abre para usted y para mí. Esa llave del despojo significa que usted le entrega al Señor todo. Le entrega a sus hijos, le entrega sus bienes, le entrega sus talentos, le entrega sus recursos. Y Él hace como soberano y Señor y toma y le devuelve a usted. O lo toma y después no se lo devuelve. Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en la llave del despojo, que el Señor a Abraham le dijo: sal de tu casa y ¿qué? De tu parentela, ¿a dónde? A la tierra que yo te mostraré. Y él fue despojado de su familia, él fue despojado de allí, de la cultura, y fue para un lugar, pero el Señor allá lo bendijo. Ahora es el padre de las personas de fe. Él es nuestro padre, el padre Abraham. Miren lo que él recibió: se despojó de su familia, pero ahora es padre de multitudes. Parte de él, nosotros es nuestro padre. A ver, José también se despojó, ¿cierto? Recuerden de que un momento a otro el Señor lo despojó de su familia, lo llevó para ser esclavo en Egipto, pero desde ahí, en ese despojo, Dios lo llevó ¿a dónde? ¿Hasta dónde lo llevó el Señor? A ser gobernador, ¿cierto? A ser gobernador. Y así podemos decir que cuando usted aprende a entregarle todo al Señor, el Señor sabrá cómo le devuelve, y le devuelve cuadruplicado, quintuplicado. Para mí, yo he tenido ese gusto de saber de que en un momento a otro no solamente soy un padre de tres hijos, sino que me he vuelto padre de algunos hermanos y hermanas que han considerado que yo soy su padre espiritual, y entonces ahora soy papá de más gente, podríamos decir. Gloria a Dios. ¿En qué te despojas? ¿En qué quiere Dios despojarlo? Esa fue la primera llave que le estuvimos hablando. Y decía el apóstol Pablo que él se había despojado de sus títulos, se había despojado de aún de sus reconocimientos que había ganado como persona judía, y que todo lo tenía, ¿cómo dice la Biblia? Lo tenía por basura, por ganar ¿a quién? A Cristo Jesús, a su gobierno. Y en ese despojo que él hizo, mire lo que él es y cómo lo reconocemos nosotros. Pero también nuestro Señor Jesucristo se despojó, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor: que haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual, sino que se despojó de ese trono, poder, gobierno, soberanía, señorío en el universo, y vino a ser como uno de nosotros. Pero en ese despojo, el Señor ahora tiene una gloria mayor allá en los cielos, tanto de los ángeles, arcángeles, sino de todos nosotros que damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. En medio de su despojo, entonces ahora es Rey de Reyes y ¿qué? Señor de señores. Gloria al Señor. Usted tiene que aprender a despojarse. Usted tiene que aprender que en un momento a otro el Señor puede quitar algo de su vida. Muchas veces nosotros tenemos miedo que como cristianos de pronto hemos perdido algo, pero el Señor sabe por qué lo pide y qué le va a devolver, porque el Señor siempre es fiel para devolver quintuplicado, cuadruplicado, en fin, mucho de esto lo podemos notar. Esa es la ley del despojo, existe y está establecido en la palabra. El Señor le dijo a alguien que iba a ser su discípulo: bueno, las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Si usted quiere venir a mí, va a tener eso, pero el Señor le iba a dar. Ahora, el joven rico, ¿se acuerda que el Señor también lo quiso despojar? Le dijo, ¿qué le dijo el Señor al joven rico? Venda todo lo que tienes, ¿qué? Dalo a los pobres y tú ven, sígueme, y tendrás riquezas en el cielo. Pero ¿él qué hizo? No se despojó. Ahora, el Señor despojó a Job, ¿se acuerda? El Señor despojó de todas sus riquezas, de todos sus hijos. Y lo que entendimos por qué el Señor despojó a Job fue por causa de los temores. El mismo Job dijo: lo que temía, eso me vino. ¿Sí? De pronto me va a pasar. Y le pasó. Y Dios le quitó. Pero después el Señor le devolvió, dice la Biblia, que mayormente. Aún le dio más hijos, le dio más vida, le dio riqueza, le dio prosperidad. Esa es una gran e importante llave de poder del reino. La otra llave de poder que hemos hablado es la llave. ¿Cuál sería la otra llave que estuvimos viendo? La llave de la productividad. Y la llave de la productividad nos hablaba que nosotros recibimos de lo que damos, ¿cierto?
Entonces, si usted siembra escasamente, ¿qué? Recoge escasamente. Esa es una llave real. Si usted es una persona que poco estudia, poca capacidad tiene de entender, digamos, la cosmovisión o una tecnología, esto en lo plano natural. Si usted de un momento a otro tiene una finca que tiene 10 hectáreas y solamente siembra en una hectárea, pues va a recibir de esa una hectárea, pero si usted siembra más, va a cosechar más. Esa es una ley y esa es una llave que el Señor nos dice. Ahora, Jesús nos dijo algo muy importante para nosotros, que Él ha dado a todos dones. Dice la palabra del Señor en una parábola que Él entonces dio a alguien 5 talentos, a otro dio 2 talentos, a otro dio 1 talento, y el Señor dejó para que cada uno tuviera productividad. Y cuando vino a rendir cuentas, a que le dieran cuentas, del de 5 talentos, ¿cuánto dio Él? Tenía ya 10, porque había ganado otros 5. Y el que tenía 2, ¿qué? Tenía 4, porque había ganado otros 2. Pero el que recibió 1, ¿qué hizo? Lo guardó, lo escondió y lo devolvió. ¿Y el Señor lo felicitó por eso? No, Él le dijo que era un siervo inútil y que por lo tanto merecería un castigo. Aquí nos habla esta ley de la productividad, que Dios te ha dado un tiempo en la tierra. A algunos les da hartos años, como a mi suegrita, que la quiero tanto, ya va a llegar a los 100 años, pero gloria a Dios, aquí está, por acá está, gloria a Dios. Otros tendrán 70, otros 60. Tienen usted un tiempo, es una riqueza. Su tiempo es una riqueza. Segundo, sus talentos es una riqueza muy grande. Por lo menos tiene un solo talento, como Juan el Bautista, que tenía un solo talento. ¿Cuál era el talento de Juan el Bautista? Ser un gran predicador. No tenía nada más, pero con esa forma de predicar, él predicaba en el desierto y la gente salía de las ciudades para oírlo, porque era una unción, una gracia, ¿verdad? Entonces Dios le va a reclamar el talento, y Dios también le ha dado recursos. Dios le va a llamar. Entonces usted tiene que, ¿qué, hermanos? ¿Qué va a tener que hacer usted? Usted va a rendir, ¿qué, hermanos? Cuentas. Diga, yo voy a rendir cuentas delante del Señor por mi tiempo, por mis talentos y por el recurso. Todo el Señor ha invertido en nosotros, y Él va a llamar a cuentas. Es el Señor, y por eso entendemos a la luz de la Biblia que Él hace juicios. Tenga cuidado, los que estamos leyendo Ezequiel, uno puede notar que Dios es muy serio cuando dice final, ya nada más, tan te frena y te exige y te reclama y te coloca, y si es necesario te disciplina y te azota. Ese es el Dios al cual predicamos. Pero hoy yo tengo otra llave muy muy importante, ¿cierto? Y cuando uno nota en la Biblia el Sermón del Monte, que es la constitución nacional del reino de los cielos, así como Colombia tiene una constitución nacional, el reino de los cielos tiene una constitución nacional, que está en Mateo 5, 6 y 7. Así planteó Jesús su reino, sobre esas bases, en los capítulos 5, 6 y 7. En este documento Jesús enseña cómo vivir en sociedad. En este es el sentido del reino del Sermón del Monte, cómo debes vivir en sociedad. Y se trata de un adiestramiento comunitario. Su tema es cómo el individuo puede actuar dentro de la sociedad, mejorándola, enriqueciéndola, permitiendo que reciban bendiciones de Dios. Y allí leemos en el texto sorprendente en Mateo 7:12. Vamos a leerlo, Mateo 7:12, por favor, porque esto es hoy el mensaje. El mensaje tiene que ver con una llave que al meterla dentro de nuestro llavero va a producir un efecto poderoso en nuestras vidas. No solamente la llave de la productividad, no solamente la llave del despojo, sino esta llave. A ver si colocamos en el proyector, dice así, todos juntos, ¿qué dice? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez,
Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo dice Jesús. Entonces aquí nos está dando un entendimiento. ¿Qué quiere que haga la gente con usted? ¿Que lo insulte? ¿Que le haga mala cara? ¿Que le diga groserías? No, ¿cierto? Uno no quiere eso, no espera eso que pase, ¿cierto? Al contrario, dentro de lo que estamos hablando es que yo espero que a mí me den una sonrisa, ¿cierto? Que me den una sonrisa, que sean amables conmigo, que tengan alguna situación, digamos, de cortesía, de que cuando yo esté perdido me orienten. En fin, alguna cantidad de aspectos yo quisiera que eso sucediera. Por ejemplo, los que van a una ciudad, ¿cierto?, no, que es nueva, que le pueda preguntar a alguien y ese alguien lo oriente y no lo desoriente, ¿cierto? Aquí en Bogotá, por ejemplo, uno le pregunta a alguien, por favor, ¿dónde queda la Plaza Bolívar? Y hay algunos que le dicen, pues allá, por allá, y le muestran el otro lugar contrario, ¿cierto? Y lo desorientan. Ok, amados hermanos, hoy vamos a hablar de una llave muy importante para usted. Se la quiero entregar, a ver quién la quiere recibir. Yo quiero entregarle a usted. No es la de mi carro, no, mi carro es mi carro, ¿cierto? Pero yo quiero darle la llave, que es la llave de la causalidad. Se llama así, la causalidad. Es un instrumento como ninguno, y que es algo muy práctico, que nos permite llevar una vida próspera sobre la tierra después de haber obtenido la salvación eterna en Jesucristo. Algunos la llaman la regla de oro, ¿sí? Es la llave de la causalidad, o la ley de la causa-efecto. Causa-efecto. Todo efecto tiene su causa, toda causa tiene su efecto, ¿verdad? Esa es una llave que estamos leyendo acá. Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bien, dicho en términos sencillos, consiste en que lo que yo hago a otro, ¿qué? Me lo harán a mí también irremediablemente. Lo que yo hago a otro, me lo harán a mí irremediablemente. Esta es la llave del epicentro de las relaciones humanas. Mira, hermanos, yo tuve una enseñanza sobre un padre que en un momento a otro, su hijo quería tenerlo cerca. Porque pues a eso están los hijos, ¿cierto? A recibir las caricias de un padre, a que lo acompañe uno en sus estudios, a que lo lleve a un parque, a que juegue con él. Eso lo esperaba su hijo de su papá. Entonces su papá era un hombre de negocios y andaba para un lado, para otro, y no tenía tiempo para su hijo. Y lamentablemente, como no tenía tiempo para su hijo trataba de buscarlo, de llamarlo. Y el padre le decía: hijo, vamos a sacar tiempo en algún momento, y yo te amo a ti, y llegará el tiempo en que podremos estar juntos. Y eso era lo que le decía al niño: habrá un momento en el cual estaremos juntos, y habrá un tiempo en el cual podremos estar divirtiéndonos o gozándonos. Y pasaron los años y los años y los años, y no llegó. Ahora llegó al ser al revés. Ahí viene el efecto de la causa de la poca asistencia de ese padre. Entonces el hijo, el padre ya está muy anciano, tiene unos 65, 70, 80 años, y de pronto llama a su hijo y le dice: hijo, estoy muy solo, quisiera que en algún momento tuvieras un tiempo y me visitaras. Entonces el hijo le dijo: padre, sí, vale la pena que nos veamos. En un tiempo sacaré y miraré cómo podemos estar juntos en algún momento y nos podremos divertir. Pero nunca llegó el tiempo. Él le pagó la misma moneda que su papá, las mismas frases fueron ahí, y no tuvo ese hijo tiempo para su papá. Tristemente esto sucede, ¿cierto? Ahora, hay ejemplos en los cuales usted puede tenerlo. Por ejemplo, si usted le da una sonrisa a la persona que está a su lado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Cierto? ¿Qué efecto produce en un colegio cuando a un niño le ponen cara feliz? ¿Qué hace que el niño hace? ¿Qué hace el niño?
se pone feliz, ¿cierto? Es un efecto, una causa con un efecto, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros damos servicio a alguien, vamos a recibir servicio. Y así esta aplicación va a predominar dando grandes beneficios al que sabe hacerlo. Cuando uno es amable. Ahora, yo este año he tenido esta llave de la causalidad en la iglesia. Desde este año fue que ahora me quedo en la puerta. Ustedes lo han visto, años atrás no me quedaba. Ahora he considerado que yo debo estar recibiendo a las personas y saludándolas. Casi a todas ustedes les saludo antes de entrar, ¿cierto? Y eso produce un efecto, claro. Si yo los saludo con una cara triste, pues ustedes entran con cara triste. Pero si yo los saludo con cara alegre, ¿cómo entran ustedes a la iglesia? Con cara alegre, gozosa. Entonces, esta es la llave de la ¿qué, hermanos? Causalidad. Ahora, diga esto: no haré a los demás lo que no quiero que los demás hagan conmigo. Ahora, esta llave es muy difícil para los que no son creyentes. Los de afuera les es muy difícil hacerlo, porque el egoísmo, la egolatría impiden que esta llave se use en la sociedad. Pero el cristiano que usa regularmente con su sabiduría recibirá bendiciones y un montón de reconocimiento sobre su vida. Vamos a ver el ejemplo de la causalidad en el Antiguo Testamento. Y yo estoy recordando a un gran patriarca. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob? ¿Qué es Jacob? ¿Y qué dice que cuando uno habla la palabra Jacob, qué oye usted? ¿Qué es que fue un qué? Engañador, fue un engañador, fue un usurpador. Mirando allí en Génesis capítulo 27, versículos 24 al 29, este joven pues quiere competir con su hermano mayor, que es Esaú. Aún él tiene como el gusto de tomar la primogenitura y la bendición de su papá, que le pertenece a su hermano mayor. Y vamos a notar en la Biblia que este hombre es muy astuto. Jacob es muy astuto. Y nos dice la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 27, versículos 24 al 29, estas palabras en este sentido. Y dice: y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Digo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó a Isaac y comió, y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinan a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinan ante ti, los hijos de su madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob delante de Isaac su padre, ¿quién llegó? Esaú, que era su hermano, volvió de la casa. ¿Qué pasa en este relato? Que Jacob, con astucia, primero le vendió la primogenitura por un plato de lentejas, ¿cierto? En un momento a otro, un plato de lentejas. Y después, cuando Isaac va a bendecir a su hijo mayor, ¿qué pasa con esto? Se viene Jacob a robarle la bendición y se viste como su hermano. Él era lampiño, Jacob, y su hermano era velludo. Y entonces se coloca, para que su papá lo toque porque está ciego, ¿cierto? Se coloca la ropa de su hermano, hace unos guisados parecidos a los que hace su hermano, y todo esto, y se roba la bendición. Todo esto en una situación, y parece que esto fuera, bueno, ya muy fácil, y allí terminan las cosas. Ahora él es bendecido, ahora tiene la primogenitura. Pero ¿qué pasa entre el hermano Jacob y el hermano Esaú? ¿Qué pasa? Viene una enemistad. Esaú promete qué hacer con Jacob.
matarlo, acabarlo y destruirlo. Tiene que salir corriendo Jacob por su engaño a irse a una tierra lejana donde está su tío Labán, y allí en su tío Labán se va a quedar. Pero hay otra historia dentro de esta causa y efecto. Sabe que de un momento a otro, allí en la tierra de su tío Labán, hay una mujer muy hermosa que le gusta a Jacob, que es la hija de Labán, hermosísima, bella, y se llama Raquel. Y entonces Jacob le dice a este tío Labán, le dice: voy a trabajar por esta mujer para que tú me la des como esposa, voy a trabajar 7 años por ella. Tremendo, ¿cierto? Yo no sé si alguno de estos hombres que están acá haría eso. Trabajar 7 años gratuito, casi con el suegro ahí, para que se gane una mujer. Pero para él no hay mejor cosa, ¿sí? Y como decía la canción, no hay nada como una mujer por el contacto suave de su piel. Entonces no hay nada como ella. Y entonces no le parecieron a él que 7 años difíciles, ¿le parecieron? No, le parecieron fáciles. Y la Biblia nos habla allí que en alguna forma él trabajó por ella y entregó, ¿sí? Pero cuando viene el matrimonio, su suegro es muy astuto también. Y dice: ¿cómo es posible de que yo voy a dejar a mi hija mayor Lea sin casarse cuando este me está pidiendo la hija menor? Y fue y la organizó también. Y como todos los vestidos de novia son largos, ustedes saben que hasta velos tienen, ¿cierto? Las novias. En este le puso un velo, pero bien tapado. Se veía ella, Lea veía lo de afuera, pero nadie sabía quién era ella. Entonces, cuando viene el matrimonio y todo, y se va para la luna de miel, él allá en la noche no supo quién era. Uy, mamita, te quiero, te amo. Y cuando al día siguiente se levanta, ¿quién era? Era Lea. Le tocó bailar con la más fea, Lea. Uy, qué rabia, me engañaron. Ahí viene la ley de ¿qué? Causalidad, causa y efecto. A él le engañó y ahora ¿qué? Está siendo engañado. Y terrible para él. Y va y le pelea a su tío. Y el tío le dice: fácil, facilito, sobrino. Trabaja otros 7 años por la menor. Y le tocó trabajar 14 años por una mujer. Tremendo. Esta es una situación de la causalidad, ¿cierto? Entonces el engañador fue engañado. Miremos otra situación en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que pasó sobre esta llave o esta ley de causa y efecto. Nosotros nos encontramos en la Biblia a una persona llamada Abigail y Nabal. Y encontramos allí a David, que es perseguido por el rey Saúl, y él le toca andar en las montañas y andar en llanuras y salir con un ejército muy pequeño, pero le corresponde para proteger su vida. Y en un momento a otro David se encuentra en unos territorios que le pertenecen a un hombre llamado Nabal. Y Nabal tiene muchas ovejas y tiene mucho ganado. Y David durante un tiempo protege a ese ganado de cualquier peligro, de animales, de que vengan guerreros de otro lugar. Y en fin, nos dice la palabra del Señor, ¿por qué no miramos un poquito? Primera de Samuel capítulo 25, miremos capítulo 25 versículo 23, ¿qué nos dice la palabra del Señor acá? Ok, vamos a dejar antes, por favor, quitémoslo un poquito acá, porque tengo que ilustrarlos un poquito sobre cómo es la causalidad. Ok, ¿qué esperaba entonces David de Nabal en la ley o en la llave de la causalidad? Si yo te protegí tus animales y durante un tiempo protegí a tus pastores, ¿qué espera David? Que él le dé por lo menos una ofrenda. Bueno, que le dé de pronto un reconocimiento. Diga: uy, carambas, usted lo que hizo, venga, le doy un cabrito, venga, le doy una ovejita, venga, usted y sus amigos, les doy algo. Pero este hombre no hizo eso. Al contrario, le cerró la puerta a David y no le ayudó.
La causalidad tiene que ver con el carácter de las personas que practican las acciones, y aquí encontramos un gran contraste entre el carácter de Nabal y el carácter de Abigail. Entonces, en 1 Samuel 25:23, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Nos dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, su esposo, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Es más, yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti, mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor, sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Ok, ¿qué pasa acá? Que en un momento a otro Nabal no quiere ayudar a David. Y entonces David sabe de esta llave de la causalidad, causa y efecto. Pues yo te ayudé y tú debías haberme ayudado. Como no lo hiciste, voy y te voy a destruir. Voy a matar a tu familia, voy a matar a tus pastores, voy a acabar con todo. Su esposa se da cuenta de que ella también conoce esta llave de la causalidad y dice: caray, yo voy a impedir esto. Y esta mujer Abigail, muy inteligentemente, entonces hizo todo un preparativo, todos unos alimentos, y se fue a buscar a David antes de que él llegara a matar a su propio esposo y a toda la familia, y le entregó un reconocimiento. Fue tremendo, algo maravilloso. Ahora, esta misma causa y efecto produjo que el Señor produjo un dolor en las borracheras de Nabal, porque era borracho y era egoísta y egocéntrico, que en un momento a otro le dio un mal al corazón. Y el mal al corazón, ¿qué pasó? Se murió, ¿sí? El malo murió. Y ahí le quedó algo muy bien para David. ¿Qué le quedó? Le quedó ahí a Abigail, una mujer que parece, dice la Biblia, que era hermosa, inteligente, que llena de gracia, de sabiduría. Y dijo: pues ahora vénganos en tu reino, ¿cierto? Y se casó con ella y tuvo una gran mujer. Ahí usted puede notar entonces otra vez la situación. Dice un refrán: el que la hace, ¿qué, hermanos? ¿Sí? ¿La han oído ustedes? Lo decimos, ¿cierto? El que la hace, ¿qué? La paga. Pero Abigail utilizó uno: el que bendice será bendecido. Dígalo: el que bendice será bendecido. Entonces utilice mejor ese en su jerga y en su pensamiento. Cuando yo bendigo a alguien, ¿qué será? ¿Qué pasará? Yo recibiré bendición, ¿cierto? Yo recibiré bendición. Ahora miremos otro punto sobre esta llave de la causalidad en el Antiguo Testamento, y hablamos allí de una mujer que aún es prostituta, que es allí en Jericó. Y esta mujer prostituta no era del pueblo de Israel, pero era una mujer que en algún momento hizo un bien. Allí en Josué, nos habla la palabra del Señor en Josué capítulo 2, algo interesante sucedió, y es que el pueblo de Israel está viniendo a conquistar a Jericó, y dentro de esto el propósito de parte del líder, que es Josué, es destruir todo lo que hay allí en Jericó. Pero cuando él manda a unos espías, estos espías encuentran a una mujer que tiene temor de lo que puede hacer la nación de Israel. Considera que realmente los israelitas tienen al Dios vivo y verdadero, y ella los ayuda. Ellos vienen como espías a la ciudad y se quedan en su casa, y ella los recibe, y ella entiende de que puede haber para ella misericordia, que pronto pueden matar a todos, pero que no la matan a ella, ni que maten a su familia allí en Jericó. Al leer la palabra del Señor en Josué capítulo 2, versículos 12 al 13, nos dice: os ruego pues ahora que me juráis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura.
y que salvaréis la vida de a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo ¿qué? Misericordia y verdad. Otra vez la llave de la causalidad, causa y efecto, ¿cierto? ¿Qué hizo esta mujer que, siendo aún prostituta, ¿cierto? Nos habla la Biblia que Rahab era una ramera. Ella tuvo una actitud de misericordia y guardó el secreto de los espías, que eran los israelitas. Y cuando ella encuentra, espera esta llave de la causalidad: yo les he ayudado, ahora ustedes ¿qué? Me van a ayudar, ¿cierto? ¿Y qué prometen los israelitas, estos espías? Hacen esa promesa porque ellos sabían esta llave de la causalidad. Aún Josué, que es el líder de la nación de Israel, con ese espíritu entendible, él utiliza esta llave, y esta mujer pues no fue asesinada. Aún más, mire lo que llega, cómo el Señor restituye, cómo el Señor abre. Esta mujer, Rahab la ramera, se convirtió en, se casó con un hombre que después tuvieron un hijo y vino a ser el padre de David, de Isaí. Y ahora también ella quedó dentro de la genealogía de Jesús. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Dele aplauso al Señor por esto. Gloria a Dios. Entonces, la causalidad siempre ha existido. Siempre ha existido. Es algo inevitable, pues forma parte de la equidad divina. Es como algo que el Señor compensa, ¿cierto? En la equidad divina. Dios sabe cómo maneja estas situaciones, aún sin nosotros darnos cuenta. Ahora, si hablas mal de alguien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te hablas mal de alguien? Alguien pronto hablará mal de ti. Si solamente anhelas el problema de alguien, alguien va a darte el problema, ¿cierto? Si ayudas a alguien, ¿qué pasa cuando ayudas a alguien? Entonces alguien te ayudará cuando lo necesitas. Si maltratas a alguien ahora, ¿qué pasa? Alguien inevitablemente te maltratará. El dolor que causas hoy, otro te lo causará mañana. El bien que haga hoy, te lo hará mañana otra persona. Hay otro dicho que decimos: hoy por ti, ¿qué? Mañana por mí, ¿cierto? Ahora, por eso el Señor dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Nosotros, los que estuvimos ahora en este curso de padres, lo primero que hicieron con nosotros fue recordar a nuestro padre, escribirle una carta a nuestro padre. Y algunos que estaban en la mesa conmigo, uno dijo: yo no tuve mi papá, ¿cómo le puedo escribir? Supe en dos ocasiones quién era, pero ¿qué le puedo escribir a mi papá? ¿Sí? Otro dijo: mi papá era un militar y nos trató muy estrictamente, fue severo con nosotros. En fin, pero era escribirle una carta al papá, un saludo, una expresión. Yo nunca le había escrito una carta a mi papá, nunca. Ahora muerto, yo escribiéndole una carta a mi papá. Al propósito, y con esta llave de la causa y efecto, es que nos enseñe a nosotros los cristianos que aunque de pronto el padre me actuó mal conmigo, ¿yo qué tengo que ahora hacer con él? Actuar bien con él. Si él me maldijo, ¿yo qué? Yo lo debo bendecir. Entonces comencé a hacer mi carta. Y sé que mi padre nos abandonó, se fue para Venezuela, dejó a mi madre con tantas luchas, tantas situaciones. Pero percibí, y orientado por el Espíritu Santo, escribí algo que nunca se me imaginó. Y le escribí a mi papá: papá, sé que en un momento tú te quedaste sin trabajo y para ti fue mucho dolor por varios meses no tener trabajo. Y papi, también supe que tuviste dificultades con mi mami,
Perdiste el amor de ella y no supiste ganar el amor de ella. Y nunca te había comprendido sobre ese asunto. Y a pesar de que estuviste lejos, Padre, yo te perdono. Yo te perdono. Y aunque estás muerto, te digo que yo te amo. A pesar de la ausencia, a pesar de la soledad. Fue para mí tremendo cuando yo comienzo a leer la carta con el grupo. Nunca yo había llorado por mi padre, por su ausencia. Ni hace tiempo me recuerdo de mi papá. Pero cuando me lo traen en la idea y en escribir una carta, se llenó mis ojos de lágrimas y de querer mejor bendecirlo a pesar de que ya está muerto. Porque Dios quiere cambiar ese efecto que Él produjo en nosotros, frialdad, secos que somos a veces nosotros, los Muñoz, por eso, para producir amor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Ahora, la causalidad en la ley mosaica fue algo increíble. Fue como, ojo por ojo, ¿qué? Diente por diente. Esa es la ley mosaica, no la ley de Dios. Hay que tener en cuenta que la ley de Dios son los 10 mandamientos. Y la ley mosaica, la ley de Moisés, fue la aplicación de los 10 mandamientos para la nación de Israel. En algunos momentos esa ley a nosotros ya no nos atañe. Pero la ley mosaica decía así, Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Dice así: dice la palabra, y no le compadecerás vida por vida, ¿qué más? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Esa es la ley mosaica. La ley del talión, ¿cómo es? Ojo por ojo, diente por diente, ¿cierto? Entonces, si usted me da una cachetada, ¿qué? Yo le doy una cachetada. Si usted me escupe, yo lo escupo. Si usted me da un puntapié, yo le doy un puntapié. A ver, miremos la ley del talión en el matrimonio. ¿Cómo son esos hogares? ¿Sí? Entonces, en algún momento, el hombre le alzó la voz a su mujer y ella también le dice... ¿Usted cree que me puede insultar? Yo también tengo, ¿sí? Y él de pronto le manda por ahí un papelito y ella coge una botella y se la manda. ¡Cha! O toma la olla y se manda el rodillo, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Le dice a uno tonto y ella le dice a uno bobo, ¿sí? Es que su familia es tal cosa, la suya peor, ¿sí? ¿No pasa eso en los hogares? ¿Cierto? Pero de donde nació esta mujer, ¿sí? Yo también sé de dónde usted nació. Hasta no tuvo usted papá. Y así los insultos. Tremendo, ¿cierto? Esta ley del talión, ojo por diente, diente por diente, dio en el sentido de que alguien dijo, si es ojo por ojo en esta sociedad, entonces todos estaremos, ¿qué? Ciegos. En este tiempo, la nación de Israel, que tiene problemas ahora con los palestinos, lo han visto en televisión, con que hay ahora puñaleta, ellos tienen ahora este sentido. Ahora dimensionan que el daño se debe cobrar con plata, ¿sí? Se debe cobrar con plata. Y esa es la forma como lo están haciendo. Pero miremos la causalidad en el evangelio, ¿cómo es? ¿Cómo Jesucristo cambió la forma de la causalidad, la llave de la causalidad? Jesucristo, que se hizo hombre, siendo Dios, lo ha redondeado todo, lo ha completado todo, es un gran totalizador y Él pone todas las cosas en orden, incluida la causalidad. Por ejemplo, miremos sobre el perdón. El perdón fue la forma que el Señor colocó en vez del desquite, ¿cierto? Él reinvierte el proceso de la causalidad. Miremoslo en Mateo 18, 21. Esta es por donde usted debe caminar, hermano querido. En la ley de la causalidad, en la llave de la causalidad, usted debe de andar así. ¿Qué nos dice
acá la palabra del Señor, que se acercó uno de sus discípulos, Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él dice: hasta siete, Señor. Pero Jesús, tomando pausa, le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta dónde, 70 veces 7. Esta es la causalidad, la llave de la causalidad en el reino de Dios. La causalidad en el reino de Dios es benigna. Mire, si usted se considera cristiano, ¿cuántos de ustedes son cristianos? ¿Qué tienen que hacer, hermanos queridos, cuando alguien les hace daño? ¿Se van a desquitar? ¿Qué tienen que hacer? Perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Ahora, ¿a quién tengo que perdonar más de parte mía? ¿A quién usted considera que tengo que perdonar más? Yo tengo que perdonar 70 veces 7 a mi mujer. Esa es la ley de la causalidad. Si te he perdonado de Lili una, dos, 50, 60 veces, ¿qué espero de ella? Que también me perdone. Que te perdone yo, que te perdone. Dice por ahí la canción, ¿será que sí? Que me perdone, ¿cierto? Pero no sea como aquel que en un momento a otro, por ahí en medio de las debilidades de su mujer, fue y lo gritó y le dijo: va una, ¿cierto? Y él era una persona armada. Y entonces otra situación de problema que tuvo la mujer, y le dijo otra cosa incómoda, y le dijo: van dos, y sacó el revólver, ¿cierto? ¿No han sabido de que hay hombres que tienen su revólver ahí en la cabecera? Y a la primera que le han colocado su revólver, ¿a quién es? A su mujer. A ver, pida perdón usted, ¿sí? A ver, arrodíllese, béseme los pies. Pero los cristianos no. Nosotros tenemos eso. Yo tengo consejería con parejas, y una de las cosas que tengo que decirle: ¿usted es cristiano? Sí, sí, yo soy cristiana, yo vengo a la iglesia, doy los diezmos, estoy no sé qué, hago ayuno. ¿Y por qué no perdona a su esposo? A ese imbécil, a ese tarado, que yo la perdono. Sí. Entonces, hemos entendido una cosa dentro de las parejas. Hemos entendido una cosa entre las parejas, nosotros los pastores: el que es más espiritual es el que ¿qué? El que va a perdonar. El más espiritual es el que va a perdonar. Entonces, cuando viene una pareja a arreglar un problema, tenemos que mirar cuál es el más espiritual. Y entonces uno le pregunta al hombre: ¿usted está dispuesto a perdonarla? Y a veces sucede una u otra. Yo te perdono. Ahora estoy actualmente con unas consejerías, y eso es lo que espero: reunir a una pareja, que cada uno diga un mutuo perdón. Yo, Carlos Muñoz, te digo a ti, Lilia Corzo, que te pido perdón por las ofensas que te he cometido, porque te hablé duro, te hablé con agresividad, te pido perdón. Eso es lo que se espera. Pero después se espera que Lilia Corzo también diga: yo, Lilia Corzo, te perdono a ti, Carlos, y pido perdón porque no le hice desayuno, porque no le hice tal cosa. Esa es la llave de la causalidad. Pero no como dice la canción: que te perdone yo, que te, no, que como así. No. ¿Le parece bien lo del reino de los cielos? En el reino de los cielos la palabra perdón se utiliza, ¿cuántas veces, hermanos? 70 veces 7. Continuamente. Dice que cuando uno repite algo 40 veces, se vuelve un hábito. Y eso es lo que tiene que ser algo habitual. Ok, otro punto en la llave de la causalidad es el desprendimiento y no la resistencia.
Dios quiere que usted aprenda a desprenderse, desprenderse de las cosas y no vivir en resistencia. Mateo 5, 38 al 42. Mire lo que dice la palabra del Señor. Esa es la ley de Dios, la ley de la causalidad. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ¿qué dice? Por favor, ¿qué dice? Vélvale la otra. Y el que quiera ponerte a pleito, ¿qué? Y quitarte la túnica, déjale también, ¿qué? La capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿qué? Ve con él dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuséis. Tremendo. Esa es la forma de la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. ¿La aceptan o no la aceptan, hermanos? Entonces, mira lo que dice la palabra. Si hubiera una mujer en la casa que está dispuesta a soportar momentos de injurias, el matrimonio sigue. Pero ahora le dicen a la mujer, si ese mal le da, dele también. Sí, tenga el bolillo ahí al lado. El Señor dice, si te dan una mejilla, ¿qué? Ponga la otra. Si no es con el Espíritu Santo, uno no puede, ¿cierto? No, definitivamente. Yo en un tiempo que estuve muy espiritual, y algo me hizo mi mujer, dije, yo me voy a vengar de esta. Pero fui, me arrodillé primero y comencé a orar. Oh Dios, oh Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago, Dios? ¿Qué hago? Y me dijo el Señor, salúdele amablemente, cómprele unas flores y dele un beso. No, Dios, no puede ser. No puede uno pedirle consejo a Dios, oiga. Totalmente en contra. Hoy vamos a tener un curso que es muy, muy importante para nosotros. Y con nuestro pastor Jorge Cruz de Guatemala está aquí. Va a hablarle a los papás y a las mamás de la relación con sus hijos. Y hace un mes aprendí algo que necesitaba haber aprendido hace 30 y tantos años. Entre la relación del amor y la responsabilidad. Yo como hombre que nací en ese carácter fuerte, consideré primero la responsabilidad, ponerla antes que el amor a mis hijos. Y eso hizo mucho daño a mis hijos. Cuando el pastor Jorge el domingo, hace unos días, hace un mes, nos decía que es más importante presentar primero el amor y después la responsabilidad, se produce un efecto en el hijo mayor y mejor. Pero cuando tú colocas la responsabilidad, las normas, la disciplina, la exigencia para darle amor a su hijo, va a haber una distancia muy grande entre el padre y el hijo, entre la madre y la hija, el que sea. Por eso hoy va a seguir mi hermano con una enseñanza fenomenal. Usted tiene que quedarse. Va a ser algo muy importante. Porque si algo va a bendecir la iglesia, la sociedad, es tener padres y madres conforme a la palabra del Señor. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dele ese aplauso a este momento tan especial. Así que usted va a ser una persona muy espiritual. Amén, hermanos. Si le dan en la mejilla derecha, ponga ¿qué? La izquierda. Si le quieren quitar la capa, el vestido, dele la capa. Si le piden que vaya una milla, vaya dos. Aquí hicieron una prueba en Bogotá interesante de quién está dispuesto a ayudar al prójimo. Y consiguieron a alguien que está en la calle, a un zorrero, a uno de esos que tiene las zorras y tal cosa. Y le pidieron a alguien que no podía llevar como que era una nevera o algo. Y le hacen toda una tarea que le dura 3 horas a este hombre. Y él amablemente entrega 3 horas para ayudar al prójimo. Como era un programa de televisión, la situación era, si hace esta ayuda, le vamos a recompensar.
Y cuando el hombre después aparece en la televisión y aparecen ahí en las cámaras y trayéndole un televisor de regalo al hombre, porque usted es una buena persona, le dijeron, porque usted es una buena persona, ahora aquí el canal de televisión te regala este televisor. Él quedó sorprendido. Entonces le preguntaban: ¿por qué eres tan bueno? Dijo: no, porque es algo natural. Ese hombre dio 3 horas, cargó en su cuerpo una cantidad de exigencias, y claro, queda uno maravillado. ¿Qué tenemos a nuestro lado? Mire a ver qué tiene usted a su lado. ¿Quién es? ¿Alguien que te puede apoyar? ¿Alguien que te puede ayudar? Amados hermanos, tenemos que observar esto, que la gracia y la bendita salvación a través de Jesucristo nos ha hecho personas diferentes. Diga: la gracia y la bendita salvación a través de Jesucristo me ha hecho diferente. Entonces la causalidad me conduce a la bondad. Tercer punto: la generosidad en vez de la avaricia. En la Biblia, ponga atención, hermano, hermana, no enseña en ninguna parte que uno recibe sin dar. Oiga, que uno recibe sin dar. En ninguna parte nos dice la palabra. Lucas capítulo 6, versículo 38. Entonces hoy vamos a hablar de esta llave que se llama la llave de la generosidad en vez de la avaricia. ¿Qué nos dice? Dad y ¿qué? Y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Todo vamos a repetirlo, porque esta es algo maravilloso del Evangelio de Dios y de la constitución del reino de los cielos. Todos juntos, como dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Tremendo del Señor. Esta es la llave de la causalidad. Dad y ¿qué, hermanos? Se os dará. Mucha gente vive infelizmente porque no entiende la causalidad económica. Es una llave que tenemos aquí en la tierra, y cuando la utilizamos para dar, el Señor utiliza en el cielo para devolverla con abundancia. Dice que Él abrirá las ventanas de los cielos y ¿qué, hermanos? Derramará ¿cómo? Hasta que sobreabunde. Pero usted se volvió, tiene avaricia. Usted tiene el problema de que no me alcanza, nada me alcanza. Uy, es que no me alcanza, ahí no me alcanza, no me alcanza. Si usted hace un presupuesto así de grande, pues no le alcanza. Pero si usted hace un presupuesto más pequeño, le puede alcanzar. Cuando Jesús estuvo en la tierra, estuvo en el templo, así como Él estuvo aquí, posiblemente un templo mucho más grande, muchísimo más grande, y Él vio que los ricos venían a darle a la casa de Dios, muchos, y llevaban bolsas incluso, y llevaban lingotes de oro y los colocaban ahí en un cajón que era donde se colocaban los diezmos y ofrendas. Pero vino una anciana y ¿qué hizo? Entregó unas monedas y las colocó y llamó a los discípulos: venga, venga, vengan discípulos, quiero darles una enseñanza. Aquí vienen estos ricos para dar ¿qué? De lo que sobra. Pero esta anciana, esta mujer dio ¿qué? Todo, lo dio todo. Vea, Jesús ve, el Padre ve, ¿cierto? El Espíritu Santo ve, y lo que tú das se va a manifestar. Alguien dice: soy mamola para dar los diezmos. Pues el Señor dice: mamola también para usted. Así es, porque el Señor lo dice, la Biblia lo dice. Ah, que no, es que, uy, a mí cómo me... Uy, pastor, pero, ay, yo es que yo gano 10 millones de pesos. ¿Cómo es posible? Pero ¿cómo es posible yo darle 1 millón de pesos a la iglesia, pastor? Pero llega un hermano con salario mínimo y da más del 10% y da con agradecimiento. Pero uno va a su casa y allá hay alegría, hay gozo, hay amor, y las papas abundan. No sé, pero abundan las papas. Sí, hay algo especial.
Y yo les digo que esta es esta llave de la abundancia, de la productividad, de la generosidad, la tuve yo y la aprendí a través de mi esposa, ¿sí? Y he aprendido a dar generosamente. Y Dios va proveyendo generosamente. Pero también he aprendido a despojarme. Dios en un momento a otro ha quitado, pero Él vuelve y llena. Hay algo especial, eso es un misterio, podríamos decir. Pero hermano querido, si usted está en la olla económica, usted va a arreglar esto con su olla económica. Comience a qué, hermanos, que no estoy oyendo, ¿qué? A dar. ¿A quién dará usted? A la casa de Dios, primeramente. Y Dios te va a bendecir. A ver, cierre sus ojos. Usted con toda su integridad, solamente levantan las manos los diezmadores felices que dan verdaderamente a esta casa de Dios. Levanten su mano. ¿Qué es lo que verdaderamente reciben y dan al Señor? Gloria a Dios. Yo sé que aquí hay personas que el Señor está bendiciendo. Bajen las manos. Yo digo esto, hermanos. Señor, me ha colocado ya varios años que yo recibo los diezmos y antes los contaba una persona extraña. Ahora los cuenta el pastor y el pastor hace continuamente oración por ustedes. Y digo, Señor, abra las ventanas de los cielos, derrama bendición sobreabundante. Yo he tenido aquí muchachos acá que son y tienen hermanos acá en la iglesia, pero uno no solamente de esos seis, dos, tres, uno da diezmos. Aparecen 2,000 pesitos y yo sé que él recibe 20,000 pesitos. Y digo, Señor, este varoncito joven te cree a ti que da, Señor, tú lo vas a dar abundantemente. Abrirás ventanas. Yo sé que aquí a uno de los jóvenes Dios ya le dio empleo. Así abrió puertas, le abrió las cosas, abre universidades, abre esto o aquello, porque Dios sabe de la reciprocidad. Amén, hermanos. Dad y se os dará, dad y se os dará. Venida buena, dice el Señor, apretada darán a tu regazo. Así que, amados hermanos, utilicemos para dar al Señor y el cielo. Otra último para los últimos dos: amor en vez de odio. Amor en vez de odio. Esa es lo que estamos hablando, de la llave de la causalidad, la llave de la reciprocidad. Amor en vez de odio. Mateo 5, versículos 43 al 47. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a quien, a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos o los pecadores? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, hermanos, aquí colocaron los bares hace ya un tiempo. Y yo decía: esta plaga acercándose a la casa de Dios, complicando. Pero en un momento dado el Señor me dijo: aprenda a saludarlos. Entonces estoy saludando cuando llegan estos muchachos a hacer su pregonar aquí, el bar de la derecha, el bar de la izquierda. Mucho gusto, Dios los bendiga, mucho gusto, Dios los bendiga. Al principio yo me gané un puñetazo de uno de esos, porque ya, hijo del diablo, hijo de Satanás, que viene aquí a destruir toda esta cuadra con demonios. Y pum, me gané un puñetazo. ¿Sí? Ahora no. Ahora llegan y si yo no tengo lugar para parquear, me abren campo y dicen: el pastor necesita un parqueadero. El pastor necesita un parqueadero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es parte de la restauración de Dios con nosotros, hermanos. Mire, hermanos, otra parte de esta llave tan hermosa de la causalidad, causa y efecto,
tiene que ver con la consejería. Miremos Gálatas capítulo 6 versículo 1. Si hay algo que nosotros los cristianos Dios quiere que seamos, es consejeros y podamos ayudar al prójimo. Pero dice la palabra en Gálatas capítulo 6 versículo 1 que hemos de restaurar sin murmurar. Al contrario, declarar bendición. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿vosotros quiénes? Los espirituales. ¿Dónde están los espirituales? Restaurarle con espíritu, ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Señor. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y seguimos ahí. Pero ¿qué habla de la restauración? Que lo hagamos con humildad, con respeto. Que no digamos, uy, chusma, chusma. Uy, usted, uy, ese pecado. Dice, ay, qué pecado tan terrible. Ay, santo Dios bendito. Dios me ampare y favorezca. Me amide todo eso. No. Ahora, ¿quién me desinfecta de este hombre, de esta mujer? No, que alguien se acerque y pueda decirle, pastor, la embarré, ¿qué hago? Yo no puedo decirle, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Si entras en arrepentimiento, Dios proveerá misericordia y gracia para ti. Y amar a la persona y encontrar, esa es la llave de la causalidad. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Perdónalos como ¿qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofendan. Esa es parte de la causalidad. ¿Cómo es? Perdónanos como ¿qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si Dios no te ha liberado de una manifestación de perdón y todavía el pecado está enfrente contigo y Dios, es porque usted ¿qué? No ha ido a perdonar a alguien. No ha ido a perdonar a una hermana que estaba su padre enfermo, estaba en el hospital. Algo me trajo el Señor, le dijo, mire, dígale a su papá una cosa, vaya y dígale. Dice, no, es que ya no está tan consciente. No importa, de pronto él puede entenderle. Dígale que si hay algún dolor, algún resentimiento de él contra alguien, ahí haga una oración con él y diga, te voy a perdonar y te perdono y renuncio a la ira, al resentimiento, a la amargura. Y algo lo hizo. Y ahora vino un milagro y se dio un milagro. Yo decía, algo tiene que haber ahí. Algo ahí arregló el Señor. Mis hermanos queridos, aprendemos la lección que ofrece el Señor. Que yo tengo una llave en la tierra y cuando la uso, allá arriba también el Señor tiene su llave y ¿qué? La abre para la bendición. Una pregunta, ¿cómo le gustaría que hablen de usted? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo le gustaría que en la lápida, cuando usted muriera, que escribieran? Aquí yacen los restos de Carlos Muñoz, calvo y tal. O que escriban, aquí yacen los restos de un pastor que amó a sus ovejas y estuvo dispuesto a ayudarlos a levantarlos. ¿Cuál es la que es suya? ¿Sí? ¿Cuál es? Póngase en pie. Después de esta oración nos vamos a organizar porque nuestro querido pastor traído de Guatemala viene con una enseñanza poderosa para todos los padres y madres, hablando de un tema especial, muy hermoso. Quédense papás y mamás, así si su bebé sea pequeño o sea grande, quédense padres y madres. Cierre sus ojos y dígale al Señor que usted va a manejar esa llave de la causalidad, causa y efecto, de la reciprocidad, de acuerdo con el sermón del monte que el Señor ha colocado acá. No como la ley mosaica, no como la forma del Antiguo Testamento, sino como la gracia dada por Jesucristo
a través de su evangelio. Va a haber perdón en vez de desquite. Va a haber desprendimiento en vez de resistencia. Va a haber generosidad en vez de avaricia. Va a haber amor en vez de odio. Va a haber restauración en vez de murmuración. Dios da esa llave poderosamente para utilizarla ya, en este momento. Ya, en este momento. Y vas a ver cómo el cielo se abre. Y la voz del Señor Padre de los cielos dirá: este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia. Pone la otra mejilla. Lleva una carga una milla más. Se desprende. Hay sonrisa en su cara a pesar de que han hablado mal o lo han despreciado. Hay servicio. Ángeles del cielo, quiero que vean a este hombre, a esta mujer que está sometido a mi reino, que ha recibido mi mensaje, que ha creído en mi gracia de transformación, de nueva vida. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tú has dicho algo hermoso, Jesús, que si tan solo diéramos un vaso de agua a un sediento, tú nos recompensarías por ese vaso de agua. Y Pedro le preguntó: Señor, lo hemos dejado todo por seguirte a ti, Señor. Y el Señor declara a Pedro que tú lo que has dejado, yo te voy a recompensar 100 veces por lo que has dejado por causa mía. Oh, llamado hermano, en tu llavero tiene tres llaves. La llave del desprendimiento, la llave de la productividad y la llave de la causalidad. Ese es un llavero del reino de los cielos, del reino de Dios, que bendice, que abre puertas, donde la gloria de Dios se manifiesta, donde el poder de Dios se manifiesta. ¿Por qué no levanta sus manos y dígale: Señor, toma todo para ti, Dios amado? Toma mi vida, toma mi tiempo. Es tu tiempo. Toma los recursos, Dios. Hágase tu voluntad con mis hijos, con mi cónyuge. Hágase tu voluntad en el trabajo, Dios. Oh, Dios, no voy a andar con un espíritu de temor y de control. Tú sabrás que cuando tomas algo de mí, como Abraham, que tomó a su familia y lo sacó de su parentela, tú le diste una familia extendida. Como hiciste con José, Dios amado, que lo sacaste, Señor, de la seno de su casa, de su padre y de su madre que lo amaban, y lo llevaste a Egipto, y aunque su esclavo, tú lo llevaste, Dios, y lo colocaste, Señor amado, en el imperio de Egipto como uno de los grandes, Señor. Porque cuando aprendemos a despojarnos, tú darás bendición. Oh, levante sus manos y diga: Señor amado, estoy entendiendo la llave de la productividad. Porque el que siembra escasamente, escasamente recogerá, Dios amado. Oh, glorioso Dios, Señor. Pero cuando tú estás ahí con nosotros, Señor, y nos has dado talentos, glorioso Dios, tú esperas, Dios, que hayan resultados en nuestras vidas, y tú vas a pedir resultados, Señor amado. Por lo tanto, no puedo quedarme quieto, no te puedes quedar quieta, hermana, sino que tienes que ser productiva, tienes que bendecir, tienes que moverte. Y hoy hemos visto la llave de la causalidad, Señor amado. Causa, efecto, reciprocidad. Pero Dios, quiero que por el Espíritu Santo gobiernes, Señor amado, pensamientos, actitudes de mi corazón, amado Dios, Señor. Porque yo solo no puedo, Señor, mantener un perdón continuo. Porque a veces quiero desquitarme, amado Dios, Señor. Porque muchas veces, Señor, no me desprendo, sino tengo resistencia a lo que tengo y no doy al que lo necesita, Dios amado.
Oh glorioso Dios, quiero aprender a ser generoso, amado Dios, y no tener ese espíritu de avaricia, Señor amado, y de temor de que no puedo dar, que no tengo, que no tengo. Cuando tú quieres que, Señor, bendigamos tu casa y bendigamos a los pobres y necesitados, amado Dios. Señor, tú, Señor, me estás hablando que debe haber amor en vez de odio, amado Dios. Señor, que debo de restaurar en vez de murmurar. Eres tú, Señor Dios, los cielos, que estás dándome llaves de poder, llaves de poder para vivir una vida victoriosa y hermosa, y las voy a utilizar. Se abrirán allí las puertas de los cielos, porque, Señor amado, he entendido cómo tu reino es diferente, como me lo presenta el sermón del monte con la constitución tuya, amado Dios. Señor, gracias, Dios, gracias, Señor. Dígale al Señor: tengo la llave. Otra vez, tengo la llave que abrirá puertas de bondad, de misericordia, de desprendimiento, de perdón. Y voy a recibir, y voy a recibir desde tu gloria tu propio perdón, tus bendiciones, tu gracia sobre mi vida, la gracia sobre mi familia. Oh Dios, gracias Dios, dale ese aplauso al Señor. Gracias Dios, gracias Señor, gracias, 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 gracias Dios, gracias Señor. Gloria al Señor.